La diputada nos puso nerviosos, pero no es que aceptar, ¿no? Hoy es una fecha muy importante para nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy, 8 de diciembre del 2010, quedará inscrito con letras de oro en este sindicato la dignidad y la honradez de este gran movimiento por defender una gran institución que se llama Sindicato Mexicano de Electricistas, cabrón. Quiero agradecer a nombre de todos ustedes la presencia de tan importantes personalidades de la sociedad civil que hemos escuchado, un informe de la Comisión Observadora que dio cuenta del proceso electoral. Eso no había en el sindicato. Nuestra autonomía nos permite celebrar los procesos a lo interno. Ellos han dado cuenta que el proceso electoral no lo hace el Comité Central, sino son los representantes de las planillas que organizan, que reciben a los compañeros, que se identifican y a través del voto directo y secreto eligen a sus representantes como parte de uno de los derechos consagrados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo y sobre todo en nuestra ley interna, que son nuestros estatutos, que los compañeros que escribieron los estatutos jamás se equivocaron, porque el estatuto no permite que haya elecciones fraudulentas y tampoco no permite que queden elecciones pendientes, porque fueron sabios los que hicieron los estatutos. Y hoy damos cuenta, a través de la presencia importante de autoridades, de la presencia de observadores, de dirigentes sindicales, de representantes en el Congreso Nacional, en los congresos locales, que hoy el sindicato le abre las puertas a la clase trabajadora del país y al mundo para decirles que el sindicato continuará con sus principios democráticos para seguir eligiendo a sus representantes. Que hoy, de aquellos que apostaban que aquel golpe artero y brutal a un sindicato como el nuestro, que estaba construyendo rescatar a nuestra empresa, fueron asambleas difíciles de aquella negociación que hicimos el 16 de marzo del 2008 en la revisión contractual, que fuimos capaces de llevar a cabo un convenio con el Ejecutivo Federal que planteamos los 26 indicadores de productividad que ellos reconocieron, que Luz y Fuerza del Centro como un organismo público descentralizado tenía problemas técnicos, problemas operativos, problemas administrativos y financieros, y que la única forma de sacar adelante esta gran empresa era con la participación del gobierno federal, la participación de Luz y Fuerza, de todos nosotros los trabajadores y del sindicato. Aprobamos que fue difícil traer a la organización, elevar la productividad, disminuir las pérdidas de electricidad, mejorar el suministro de energía eléctrica, darles mejor atención a los usuarios, incorporar nuevas herramientas. Involucramos al Politécnico Nacional como una de las mejores casas que nos ha dado de ingenieros a esta gran empresa en toda la historia, de más de 100 años. Que hablamos con la UNAM, que las comisiones que organizamos de representantes y el Comité Central nos dimos la oportunidad
de ir a ver otras empresas eléctricas en el mundo para ver sus procesos del trabajo e incorporar los mejores procesos en nuestra empresa con la capacidad y la mano de obra calificada de todos. Desarrollamos la tecnología de utilizar la fibra óptica para capitalizar esta empresa y dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet a la sociedad de la información para tener una sociedad mejor preparada, con recursos del pueblo. Estábamos en esa ruta de rescatar y sacar adelante esta empresa cuando los intereses del Ejecutivo, los intereses económicos y de un grupo de capitalistas internacionales y nacionales deciden en un rato golpear a un sindicato como el nuestro. Pensaban que iba a ser fácil. Iniciaron dividiendo al sindicato a través de un grupo de jubilados que estuvieron también varios de ellos en el Comité Central, que agarraron a 3 miembros del Comité Central, que muchos y todos les dieron el respaldo para estar años en el Comité Central, que le abrieron las puertas al gobierno para dividir este sindicato. Y hoy queremos resaltar con todos ustedes de aquellos que decían ya no hay nada que hacer, de aquellos que decían mejor hay que liquidarlos, de aquellos que decían ya se vendió el secretario general, de aquellos que decían el secretario general ya sacó a su familia de su pueblo. Y ahí están. Ahí está mi esposa, mis hijos y mis hermanos dando la pelea con ustedes, camaradas. Ha sido casi 14 meses difíciles, pero en cada uno de nosotros es una historia, camaradas. En cada trabajadora, en cada trabajador, en cada jubilado, en cada esposa, en cada hijo, es una historia viva. Y que hemos dicho al pueblo de México y al mundo, que por muy poderoso que sea el capital, la dignidad no tiene precio, camaradas. Hoy es en la lucha que enfrentamos, una lucha de clases, una lucha contra el capital que viene por todo. Y hoy lo observamos donde inició la lucha de clases en Europa, donde hoy el capital hace pedazos las conquistas históricas de los trabajadores, imponiendo. Y lo vimos en Grecia, un país quebrado por los organismos financieros internacionales. Y allá en Grecia huelgan, movilizaciones, encarcelamientos, y dicen los trabajadores de Grecia, ¿qué culpa tenemos los trabajadores si laboramos, pagamos nuestros impuestos? Pero los organismos financieros no les interesa eso. Lo vemos en Francia, trabajar 62 años para recibir la pensión. Hoy lo vemos en Inglaterra, en el viejo continente, como el capital hace pedazos las conquistas y los derechos de los trabajadores. Y hoy voltean a México a decir, el problema del país son los sindicatos, el problema del país son sus conquistas históricas, y tenemos a los hombres más ricos del mundo. ¿Para qué molestar a los hombres más ricos del mundo, dicen ellos, si pueden seguir exprimiendo las fuerzas y la sangre de los obreros del país? Por eso esta lucha del ESME ha trascendido a nivel nacional y a nivel internacional. No podemos confiarnos en los que hoy están al frente del gobierno, y tampoco podemos confiarnos en el Congreso de la Unión. Hoy tenemos que darle confianza y certeza
a hombres y mujeres que han acompañado esta lucha para decir: tenemos la razón jurídica, tenemos la razón histórica y tenemos, como dijo la diputada, la dignidad para sacar adelante al Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Es muy claro. Estas reflexiones a todos nos permite mantener y cuidar nuestro movimiento. Tenemos nuestros enemigos. Hoy las voces de esos enemigos del sindicato las repiten mil veces en los medios de comunicación, haciéndole creer a la población de que el tema electoral y la representatividad legal era por la disputa de un motín de silla. Y tenemos que señalarles a propios y extraños y a los medios: el sindicato y el comité central jamás han administrado un solo peso del erario público. No hay ningún motín. Los fondos de reserva de jubilaciones no los administra el sindicato, los administra el gobierno federal, que se quería robar el fondo de reserva de más de 90 mil millones de pesos. Ese dinero está ahí, invertido en la infraestructura. Piensan que no tenemos memoria histórica, piensan que no sabemos cómo está estructurado el contrato colectivo de trabajo y cómo los jubilados de aquella época, desde 1936, con la huelga histórica de más de 10 días, fueron capaces de ponerle la cláusula 64, el derecho a la jubilación, como una obligación del patrón. Y se creó un fondo, y ese fondo mejor invertido no puede estar que la infraestructura eléctrica. Dicen ellos que hay un botín de seguros sindicales, porque así salen esos voceros que ya se quedaron solos, como ese grupo de jubilados que estuvieron en el comité y que hoy van a la televisora a seguir traicionando y hablar mal de quien les dio de comer. Del fondo sindical, pues el fondo sindical no lo administra el sindicato, lo tienen ellos. ¿Y de quién ese dinero? Si es nuestro, porque desde el primer día que entramos aportamos de nuestro talón de cheque, y también se lo querían robar. Y hoy dicen: es que las propiedades del sindicato. Pues sí, este inmueble